La evolución de la maquinaria de climatización en la última década ha evolucionado muchísimo. Empezamos con máquinas que funcionaban con tecnología on-off y la tecnología on-off era muy poco eficiente. Sin embargo, del on-off evolucionamos hasta el inverter, mucho más estable, y aquí ya reduce el consumo un 50%. La introducción de los gases refrigerantes es clave para la eficiencia energética, disminuye un 10% más también el consumo de las máquinas de climatización. Y luego, por otro lado, también la tendencia está en relación a la integración del Internet de las cosas dentro del equipamiento de la maquinaria de climatización. Por ejemplo, todos nuestros sistemas Fujitsu y Daihatsu llevan integrados Wi-Fi. Tú puedes controlar la climatización de tu casa aún sin ni siquiera estar dentro de casa. Pero incluso, por ejemplo, en esta feria estamos presentando la integración de nuestro split de la marca Fujitsu y General con el asistente de Amazon, Alexa. Puedes controlar el equipo de climatización incluso dando órdenes por voz. Para la compra del aire acondicionado influyen muchísimos factores. Tienes que mirar la orientación de la vivienda, los metros cuadrados que tenga la estancia en cuestión. Por lo tanto, siempre se ha de acompañar y de asesorar al usuario final para determinar cuál es la máquina ideal, pero sobre todo la capacidad frigorífica que tiene esa máquina y que también tenga una clasificación energética que como mínimo se mueva en la A. El mantenimiento de las máquinas de climatización es muy importante. Tienes que hacer un mantenimiento mínimo de 2 veces al año, porque es importante sobre todo que se haga una buena limpieza del filtro y de la batería. Si no se realiza, el consumo de la máquina puede aumentar hasta un 10% más. La temperatura ideal en una casa, en una oficina, siempre genera cierta controversia. Lo ideal es tener en invierno el climatizador a 21 grados y en verano a un máximo de 25.